Las siete mejores maneras para desaparecer tu deuda. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras bajo el agua? ¿Luchando por respirar debido a tus deudas? Hoy vamos a cambiar eso. Imagina levantarte una mañana, revisar tus cuentas y darte cuenta de que, finalmente, estás libre de deudas. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Verdad? Pero te aseguro, es totalmente posible con las estrategias correctas. En este video, te voy a revelar las siete mejores maneras de desaparecer tu deuda. Probadas y efectivas. Desde métodos poco conocidos que utilizan la psicología financiera. Hasta hacks legales que quizás nunca hayas considerado. Vamos a explorar cómo puedes negociar tus deudas de manera efectiva. Incluso te sorprenderás con una técnica que podría reducir tus pagos mensuales significativamente. En el video de hoy, aprenderemos los siete consejos para pagar tu deuda rápidamente este año. Trabajas duro a diario, tal vez haciendo malabares con múltiples trabajos para llegar a fin de mes, pero no importa cuánto esfuerzo pongas. Tu dinero desaparece en un abrir y cerrar de ojos gracias a esos fuertes pagos de deuda que devoran una parte importante de tu cheque de pago cada vez que llega. Si esto te suena familiar, hacerse cargo de tu situación de deuda es crucial antes de que se salga de control. Lidiar con la deuda puede ser abrumador, así que si no estás seguro de por dónde empezar, no te preocupes. Aquí encontrarás una guía para seleccionar una estrategia de deuda adecuada y algunas herramientas y consejos que te ayudarán a pagar tu deuda más rápido este año. Número 1. Evalúa tu carga de deuda para reducirla de manera eficiente. Primero debes calcular cuánta deuda tienes. Significa compilar una lista de todas tus deudas. Puedes enumerarlas manualmente en una hoja de cálculo o usar una aplicación gratuita. Durante este proceso, es crucial documentar detalles importantes como fechas de vencimiento, pagos mensuales y tasas de interés. La evaluación de tu carga de deuda te ayuda a comprender el magnitud del desafío por delante, te permite evaluar si tu nivel de deuda actual es manejable o si son necesarias medidas más drásticas, como explorar opciones de alivio de la deuda. También te permite priorizar tus deudas de manera efectiva al identificar las deudas con intereses altos en las que puedes concentrarte en pagarlas primero. Te ahorra dinero en pagos de intereses y acelera tu viaje libre de deudas. Además, también sirve como fuente de motivación y responsabilidad, refuerza la importancia de administrar tus finanzas de manera responsable y te alienta a tomar medidas proactivas hacia la eliminación de deudas. Una vez que tengas una visión general clara de tu situación de deuda, tendrás dos opciones. Número 2. Sopesa los métodos de pago. Aquí, puedes. Elegir entre la bola de nieve de la deuda o la avalancha de la deuda. Con el método de la bola de nieve de la deuda, comienza a pagar tu saldo más pequeño primero, asigna el efectivo adicional a esta deuda mientras haces el mínimo en los pagos de tus otras obligaciones. Una vez canceladas, agrega esa cantidad al pago mínimo de tu siguiente deuda más grande. Por otro lado, con la deuda avalancha, te concentras en pagar la deuda con la tasa de interés más alta primero y luego pasas a la siguiente. Aunque este método puede ahorrarte dinero a largo plazo, eliminar esa primera deuda puede llevar un poco más de tiempo y, si tienes deudas de tarjetas de crédito, es una buena idea priorizar el pago de las que tienen la mayor utilización del crédito. Por lo tanto, en realidad puede aumentar tu puntaje crediticio. Aunque los estudios muestran que es más probable que el método de bola de nieve de la deuda elimine las deudas más rápido, debes elegir un método de pago de deuda que se alinee con tu motivación y situación financiera. Si ninguno de estos métodos es suficiente para ti, la opción que vale la pena considerar es la consolidación de deuda. Este enfoque combina tus deudas altas, como saldos de tarjetas de crédito, en un pago mensual, idealmente con una tasa de interés más baja. Con la consolidación de deuda, puedes obtener una tasa de interés más baja que te permitirá ahorrar dinero con el tiempo, además de tener un solo pago. Esto podría hacer que administrar tu deuda sea mucho más fácil. Además, la consolidación podría acortar la cantidad de tiempo que lleva pagar tu deuda, lo cual siempre es bueno. Hay un par de maneras en que puedes hacerlo. Podrías usar un saldo, transferir una tarjeta de crédito o un préstamo de consolidación de deuda, pero recuerda que necesitarás un buen puntaje crediticio para calificar. Aunque los prestamistas generalmente establecen sus requisitos, generalmente un puntaje crediticio de 690 o más se considera suficientemente bueno. Alternativamente, puedes acceder a tu 401k o usar parte del valor líquido de tu vivienda para pagar tus deudas, pero hacerlo pone en juego tus ahorros para la jubilación o tu casa, por lo que es algo en lo que debes pensar detenidamente antes de decidir si la consolidación de deudas es suficiente para ti. En cuarto lugar, puedes mejorar tus esfuerzos de pago de deudas a través del presupuesto. El presupuesto podría marcar una gran diferencia si tienes dificultades para encontrar dinero extra para reducir tu deuda. El truco está en encontrar un método de presupuesto que se adapte a tus necesidades. No existe una solución única que sirva para todos y el presupuesto puede ser más difícil para algunas personas que para otras, especialmente aquellos que son neurodiversos y enfrentan desafíos financieros únicos, pero la buena noticia es que existen muchas estrategias presupuestarias, como el sistema de sobres, el presupuesto 50 diagonal 30 diagonal 20 o el enfoque basado en cero. Se trata de encontrarlo. ¿Qué hace clic para ti? Además, la tecnología puede ser de gran ayuda al simplificar el presupuesto con las herramientas adecuadas, puedes realizar un seguimiento de tus cuentas financieras, clasificar los gastos e incluso configurar pagos automáticos. Además, hay un montón de aplicaciones de presupuesto disponibles para mantenerte organizado y encaminado a medida que presupuestas, es posible que debas reducir tus facturas. En el número 5, tendrás que recortar tus gastos mensuales para lograr un progreso significativo. Cada dólar que ahorres puede redirigirse hacia el pago de lo que debes. Comunicarte con tus proveedores de servicios y explorar oportunidades para reducir tus facturas vale la pena. Está negociando una mejor tarifa en tu plan de teléfono celular o factura de energía o incluso considerando cambiar de proveedor para servicios como seguro de automóvil, tarjetas de crédito, Membresías en gimnasios o cable, a menudo hay oportunidades para ahorrar, así que tómate el tiempo para investigar y comparar tarifas de diferentes compañías. Para asegurarte de obtener la opción más económica disponible, estos ajustes menores pueden generar ahorros significativos a largo plazo. La otra estrategia es, número 6, ganar más dinero. Aumentar tus ingresos, incluso temporalmente, puede acelerar significativamente tu plan de pago de deuda. Hay varias formas de hacer esto, aceptar un trabajo a tiempo parcial, vender artículos que ya no necesitas, aprovechar tus habilidades para trabajar como autónomo. Participar en un trabajo paralelo, como cuidar mascotas o cuidar la casa, Conducir para Uber o dar clases particulares puede proporcionar un flujo de ingresos adicional para impulsar tu progreso. Alternativamente, podrías negociar un salario más alto con tu empleador actual o buscar un trabajo mejor remunerado y, por último, número 7, no tengas miedo del alivio de la deuda si los intentos de presupuestar, negociar pagos y aumentar los ingresos han fracasado. Deberías considerar el alivio de la deuda. Esta opción puede disminuir tu carga financiera ajustando el monto o los términos de tu deuda, pero es importante comprender que no es adecuado para todos. Debes explorar esta opción si te resulta difícil pagar deudas no garantizadas, como tarjetas de crédito. Préstamos personales y facturas médicas en un plazo de 5 años o si tu deuda total no garantizada asciende al 50% o más de tus ingresos brutos. También es una excelente alternativa para aquellos que no califican para la quiebra o prefieren evitarla. Puedes negociar los acuerdos con tus acreedores directamente o contratar a una compañía profesional de liquidación de deudas para manejar el proceso en tu nombre. Recuerda siempre que liquidar tus deudas es esencial para lograr una verdadera libertad financiera. Cuando estés libre de deudas, tú tomas las decisiones, Puedes elegir en función de lo que realmente te importa, no de lo que ya no debes. El estrés por las facturas o las tasas de interés que engullen tu sueldo para posicionarte mejor para el futuro. Utiliza cualquiera de estos siete consejos para iniciar tu viaje hacia la eliminación de la deuda. Aunque es posible que algunas estrategias no se apliquen a todos, seleccionar un plan que se adapte a tus circunstancias es importante y no dudes en buscar ayuda de un profesional en el camino.